los Venados de Mazatlán y su manager Luis Carlos Rivera. Arranca el corredor y aquí empieza el show de Randy Romero. Se ha estafado la intermedia con un gran brinco desde la inicial. El tiro por parte de Valle se estrelló contra el corredor, David. Y eso ha sido decretado como safe. Primera base robada para él también. Hay que anotarle la primera estafa a Randy Romero, que no solamente sabe ponerse en los senderos. Vaya que sabe correr. Es un elemento muy completo. Por algo estuvo en la organización de los Piratas de Pittsburgh en el mejor béisbol. Listo, el serpentinero hacia el plato. Swing y la abanica. Amargo. Chocolate para Luis Iván Rodríguez. En esta ocasión, apúntele ahí el primer ponche de la campaña al lanzador y también el primer chocolate para Macías. Un rubro donde le va bien a Luis Iván, los ponches. Sí, consiguió 81 la temporada pasada, compañeros, fue líder en este rubro. Cuadrangulares de la campaña anterior. Ciertamente, y en cuenta de dos bolas, un strike, viene un batazo y la pelota va entre dos. La bola va hacia el callejón, se tira el jardinero y la atrapa. Gaitán la tomó y consiguió doble matanza. Vaya manera de robar un extra base lo de Gaitán, que se ha tirado en el jardín izquierdo, atrapó la bola y luego en la asistencia a la intermedia consiguió el doble play. La carrera contó, anotó en carrera con fly de sacrificio el señor Billy Hamilton. Y lo de Gaitán es, ahora sí señores, para nominarlo como la mejor jugada del momento. De acuerdo, fue un atrapadón de José Alonso Gaitán, que nos tiene acostumbrados a eso. Es un gran jardinero, aquí se lanza en el momento exacto, se queda con la esférica, sorprende a Jack Mayfield, que está prácticamente pisando la tercera, hace la doble matanza, pero como bien mencionas, no evita que Hamilton anote contra el paisano. 1-2 la cuenta de lanzamiento, abanica el tercero, no encuentra nada Randy Romero. Se va engañado con ese pichón rompiente y sale avante Luis Iván Rodríguez. Entrada y media se ha jugado en el Panamericano. Los Charros están al frente. Una carrera por cero. Regresamos. Los Charros en marca libre, ¿no? Está bien raro. De Javier Solano, por algo ha sido el número uno en la rotación abridora en diferentes equipos. Aquí el machucón por los Charros del tercera. Lidi, gran jugada del italiano sin componer la figura, Fabián. Hace el tiro certero, la inicial, ruta 53, se va Wilanski para que caiga el segundo. Como terminó la temporada anterior en postemporada, Lidia la defensiva, está arrancando la esta. Una joya defensiva del italiano en esta presentación del equipo mazatleco en Zapopan. Saca en la inicial a Wilanski y ya tiene dos tercios rápidamente fuera el terrorista. Sí, trabaja. Ya no las puede ¿cierto? Tener. Utilizaba tres, sale batazo, echa el brinco, ahí Quintero. Y se queda con la pelota. Gran jugada del parador en corto de los Venados. A batazo de Sebastián Valle. Para de esta manera concluir con la parte baja de la segunda entrada. Se fueron en orden los Charros. Dos completas en el Panamericano. Jalisco sigue al frente. Una carrera por cero. Regresamos. Jalisco ganó esa primera serie del rol regular. Bueno, sale el machucón, ahí Valle viene con el tiro a la intermedia. Es out en la intermedia, el tiro a la inicial, doble play. Salió un machucón ahí enfrente del catcher. No titubeó el umpire en indicar que esa esférica estaba en terreno bueno. Y muy atento Sebastián Valle, quiero la repetición. Vean cómo viene con el tiro a la intermedia, era forzado el out. No sé, esa temporada o esa segunda vuelta jamás la había tenido con ningún equipo. De acuerdo, aquí abanica el tercero, no encuentra nada Cristian Villanueva. Se va engañado y por la vía del ponche, Alex. Ya Javier Solano tiene dos retirados. Viene a la caja de bateo Reinaldo Rodríguez. Es importante lo que mencionaban, cómo han ido los dos lanzadores transitando en el juego sin muchos problemas. Cuenta de 0 y 2. Lanzamiento y un batazo elevado. La pelota la está buscando el pitcher. Dice, soy yo. Y él la atrapa en zona de foul. Ahí la tiene el lanzador Javier Solano. Fabián, nos tiene acostumbrado Solano a josear sus juegos, a buscar sus elevados también. Tanza salvadora para el conjunto de los Charros. Aquí sale batazo por los toros del short. Castro a segunda, una oda. Primera, doble play.
Relampagueante, doble matanza del conjunto jalisciense. Pero esto no evita que timbre Ramiro Peña, Alex, con la carrera del empate para el conjunto de los Venados de Mazatlán. Ahí está, ya le dio resultado. Ramiro Peña tomó un buen turno, consiguió el imparable. Y posteriormente, con las bases por bolas, aprovechó muy bien para ponerse en posición de anotar. Ahora ya un juego que por mucho rato estuvo la afición de los Venados y el mismo equipo esperando que llegara ese batazo. No fue precisamente un hit, pero sí fue un batazo que le permitió empatar la pizarra. El juego está... Viene Alex Lidia a la caja de bateo. El primer envío, saca batazo entre tercera y short. La pelota se va de hit. Responde el italiano. En juego inaugural, Charros contra Mazatlán. Cuando viene Quintero y saca rodado por los terrenos del tercera. A mano limpia, el tiro al inicial. Safe en primera. Una jugada complicada que resuelve bien Jack Mayfield. Pero no alcanza a vencer la velocidad de las piernas de Brian Quintero. Y esto le permite anotar a Alex Liddy la carrera número 3 de los Venados. Definitivamente, David, hizo un gran esfuerzo el norteamericano Liddy, es decir, Mayfield. Sin embargo, el batazo... Si bien es cierto, te dejo. Sale el batazo, se lanza por ella Castro, no le puede llegar la pelota, se va de gira hacia el jardín central. Responde Randy Romero con el imparable productor. Anota a Alonso Gaitán y ya es un ataque de 4 para los Venados. Lo decíamos. Se convirtió en rally, compañeros. Aquí Venados dicen que la entrada de la suerte es la séptima. Bueno, para ellos es la sexta. Quienes ahora han aprovechado a la perfección los Venados. Todo lo que le ha ofrecido el picheo de los Charros en este capítulo. Hay que recordar que de los primeros 8 bateadores que han pasado. Benjamín Gil en esta baja de la sexta. Por lo pronto sale batazo sólido por los tronos del central. Allá va Romero, allá va Romero. Le está llegando a la esférica. ¡Qué atrapadón de Randy Romero! Corriendo hacia atrás, Fabián. La hizo ver fácil el cachenille de esta manera. Bases repletas. Listo, Manso hacia el plato. Salvatazo. Entre primera y segunda pasa la bola. Corredor de tercera va a anotar. El de segunda también lo mandan al plato. Y va a anotar en carrera. Con ese batazo y el tiro hacia el plato aprovechó Quintero para meterse a la intermedia. Más ventaja para los Venados. Ahora ganan 6-1. Fabián Osvaldo Pérez parecía que iba por muy buen camino Manso, pero ha sido en formes, ¿no? El azul para un equipo y el rojo para otro, completamente cambiado. Un batazo elevado, la pelota va para atrás y la bola. ¡Sí, señor! ¡Con las maletas! ¡En la puerta! ¡Va fuera! ¡Va la calle Reinaldo Rodríguez! ¡Su primer imparable como Charro! Se fue para la calle, acercado el equipo de Jalisco. 6-3 en la pizarra. David Trejo le dio seco y la metió allá en el bote de pintura. Con autoridad el macanazo de Reinaldo Rodríguez. Así como mencionas, hay que anotarle su primer imparable. También hay que ponerle sus primeras 2 carreras producidas. Vestido de Charro de Jalisco. Y lo dicho, Alex, Fabián, amigos, la cuestión de los abridores habían maniatado ofensivas rivales. Entró el relevo de Charros, le cayó encima el bateo de Mazatlán. Y lo dijimos antes de entrar, vamos a ver cómo viene el picheo de relevo de los Venados, que hasta el momento ya has tocado con par de carreras. Ese cuadrangular productor de 2, ahora le pone pues la oportunidad a los Charros, mi estimado Fabián, de descontar el 50%. Qué valiosas para Mazatlán las 2 carreras de este mismo capítulo. Porque estaríamos hablando de un juego muy cerradito ahorita. Solamente de una carrera así estaría haciendo el juego. Y para que tengan toda la Liga Arcomijal del Pacífico instalada en su camino. El batazo y la pelota para atrás. ¡Sí, señor! ¡Con las maletas! ¡En la puerta! ¡Va afuera! ¡Va la calle! Sebastián Valle, lo decíamos, si le tiras pegado tienes problemas con este. Y la acaba de poner del otro lado David Trejo para acercar, ahora sí, a una rayita al equipo de los Charros. ¡Qué bombazo de Sebastián Valle!
Le prendió a ese picheo Daniel Cruz. Hizo volar la esférica por todo el jardín izquierdo y con esto explota, pero en verdad explotó la tribuna del Panamericano. Toda vez que los charros ya tienen un rally de 4 y la pizarra se pone 6-5. Ahora sí parece un juego en Jalisco, Fabián Osvaldo. Y es que Charros de Jalisco lo toma. Sale batazo por los toros del tercera, Lidi. A segunda, una oda primera, el tiro salto. La pelota se escapa y lo va a aprovechar Ornelas para timbrar la carrera número 6. Con lo cual, el juego se empata en esta parte baja del octavo episodio. Hay que darle mucho crédito a Villanueva en la barrida, en la intermedia. Eso hace que no pueda el hombre de la intermedia soltar bien la pelota primera. Y esa situación donde le estorba, donde ahí termina con una barrida fuerte llegando a la intermedia, le abre la puerta al corredor para anotar la carrera. Mucho crédito en aquellas pocas, aquellas pequeñas cosas que no se ven, David, pero que cuentan mucho en un juego de pelota, una barrida. Jugar fuerte el béisbol, lo acaba de decir Villanueva, y con eso se emparejan las acciones. Se empareja el juego. Se fue un Carlos y entró otro Carlos. El batazo va hacia el central. La pelota para atrás, la va buscando Hamilton. Para atrás, Hamilton le llegó y la atrapó, se cayó. Y ahora el corredor pasó por tercera. Lo mandan al plato en jugada de pisa y corre de dos bases. Increíble. Sí. El béisbol nunca lo dejará de sorprender. Gran carrera para el emergente. Y con eso, Venados toma ventaja y está ganando 7-6. ¡Qué juego en los últimos episodios! De acuerdo, una gran jugada de Billy Hamilton. ¿Cómo le llega a la pelota? Y al momento de llegar a la franja de advertencia, cae al terreno de juego. Los umpires marcan el out, pero en el pisa y corre, como bien dices, Carlos. Arellano desde la segunda anotó la carrera. Lanzamiento rompiente. Vaya el slider. Ahora sí rompió enormidad. Amargo. Chocolate. Bueno, David, si eso es ese slider aquí, donde no hay tanta humedad, no me lo quiero imaginar en Mazatlán. ¿Cómo puede quebrar? Y las revoluciones que trae ese picheo. De acuerdo, vaya que desarrolló ese tipo de picheo. Buenas condiciones las que está mostrando aquí este pitcher. Y un batazo. El segunda base se quedó con ella para el último out. Out 27, mejor no le pudo dar Billy Hamilton. Mejor no la pudo hacer el segunda base Ramiro Peña. Excelente. Y salen airoso los Venados de Mazatlán en otro juego contra los Charros de Jalisco. Ahora ganaron, no, en esta ocasión no fue Ramiro Peña el hombre que estaba allá, ¿verdad? En la segunda. Sí, Ramiro Peña. Sí, Ramiro Peña, ok. Ganaron otro juego contra los Charros de Jalisco y esto ha comenzado en el 2024-2025 con un triunfo de visitante para el equipo de Mazatlán.